Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con nuestra formación. Bien, para este día tenemos siempre búsquedas avanzadas con las funciones índice y coincidir. Pues el objetivo es utilizar las funciones para buscar y recuperar datos de manera efectiva. Mire que buscar es como tan vital importancia, que ya tenemos nuestros datos preparados, ¿verdad? Ya hay en el día a día solamente se van llenando datos. Luego viene la parte de depuración de los datos y luego es necesario hacer búsquedas en los rangos de datos. Entonces, estas funciones nos van a permitir buscar datos de forma dinámica en grandes conjuntos de información. Son fundamentales para la automatización y la toma de decisiones basadas en datos. La función coincidir busca un valor específico en una lista y devuelve su posición. Es útil para encontrar datos en una fila o columna. Tenemos un rango de datos con miles de registros y una tabla horizontal bastante ancha con un montón de columnas. De pronto nosotros no nos vamos a poner a buscar, ¿verdad? Está en la fila 1500, en la fila 10.000, en la columna bien a la derecha, ¿verdad? Entonces, coincidir lo que hace es que ya sé dónde está. ¿Qué busca? ¿A dónde lo busca? Y entonces, por lo menos nos dice, está como que nos diera la coordenada, la posición. Coordenada nos va a dar en conjunto, ¿verdad? La coordenada sería cuando ya tengamos una posición horizontal y una posición vertical. Pero coincidir hace eso. Nos devuelve una posición. La función índice devuelve el valor de una celda en función de la posición especificada. Permite recuperar datos de forma dinámica. Entonces, coincidir le da un insumo a la función índice. Porque índice lo que va a devolver es un valor. La función índice dice a dónde quiere que me vaya. Y entonces allí le voy a devolver lo que usted quiera. Entonces le dice a coincidir, a ver, entonces, ¿qué tienes tú? Y entonces yo devuelvo. Antes de pasar a los ejemplos de índice y coincidir, voy a mostrarles en lo que me quedé pendiente en la clase anterior. Ayer lo que se nos sugería era hacer una factura digital. Entonces, antes de iniciar con lo de hoy, voy a completar lo de ayer. Teníamos entonces los artículos y yo les decía que en la factura no se pueda escribir una cantidad que no esté en existencias. Habíamos validado y esta validación, pues por supuesto que nos dimos cuenta que había funcionado.
Aquí no podíamos escribir una cantidad mayor a las existencias del artículo. Hice muchas exploraciones y la verdad que no me quiero adelantar a los temas que vienen más adelante. Hay varias maneras de efectuar una factura y que se vaya descontando del inventario. Sin embargo, me quedé con esta forma en la que existen facturas en que están todos los productos disponibles. Pueda que no sea lo común, pero hay en algunos casos, y la verdad es que hay varios casos, en que ponen todos sus artículos, pero que si no hay consumo o no hay venta o nadie compra, simplemente la cantidad se mantiene en blanco o se mantiene a cero. Entonces, existen todos los artículos y solo vamos llenando las cantidades que se van retirando. De tal manera que esta factura, si bien es cierto, detalla los artículos en existencia y como las facturas también son finitas, ¿verdad? En las facturas no podemos poner en algunas, ¿verdad? Porque hay algunas que son, o sea, va a depender de, sobre todo en los tickets, ¿verdad? Que va a depender de cuántos productos vaya llevando y así pues el registro se va agregando, agregando, agregando de tal manera que va quedando larga, pero una factura de este tipo tiene limitantes. Aquí, por ejemplo, solo podemos, creo que son, no recuerdo, pero aquí hay una limitante de artículos. Usualmente así son las facturas. Entonces, aquí, por ejemplo, está solo un artículo. De todos los que están aquí, solo hay un artículo vendido. Entonces, pese a que haya un detalle, entonces hay un artículo vendido. Y les repito, me quedé con esta, ¿verdad? Porque cuando usted hace la exploración, de hecho, usted también puede estar utilizando facturas, ¿verdad? Y cada factura tiene su propio comportamiento, como quieran ustedes que funcione. Entonces, esta es una manera de que pueda funcionar. Y decíamos, ya está validado, por ejemplo, computadoras. En las existencias, en este momento hay 40. Entonces decíamos que habíamos validado, ¿verdad? Me voy aquí a la validación y que nos valide que no se pueda aquí facturar más de 40. Que si yo quiero facturar 41, la validación no lo permite. Si yo quiero facturar 40, pues en este caso, a ver, dice que voy a ponerle 39. A ver, aquí algo es. Otra vez está pasando y esto ya estaba arreglado, ya estaba funcionando. Voy a volver a revisar y solo reviso la C16, la D16, matriz fija de A3F11, que es la matriz donde están los artículos, y la columna 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo que he hecho, vaya, en las existencias, aquí yo tengo una resta, que es la G3, que es lo que inicialmente hay, menos lo facturado. Y aquí en lo facturado, lo que tengo es una referencia a la cantidad que se va a escribir en la factura, que es la C16. Factura C16. A ver. Si yo escribo cero, la factura está en blanco, con cero productos. Aquí me efectúa, me lo actualiza porque me trae, ¿verdad? Yo ya hice la referencia de que este valor sea igual a lo que se factura. Esto está digitado directamente en la celda y esta que es la resta.
Eje 3 menos H3. Si yo escribo 41, para revisar eso. C16 menor a que me busque el artículo A3F11 desde A3 a F11. Está buena la matriz, ¿verdad? De A3 a F11. Voy a probar qué valores me deja. 41. Oh, 40 no me deja, 1 me deja, 39, 8, 3, 30, está tomando. 5, 5. ¿Qué otra cosa tenemos? Qué tremendo, esto acaba de estar funcionando. Porque si yo veo la fórmula tiene como la lógica. Si usted, por ejemplo, lo ve conmigo y dice, está como lógica la fórmula, ¿cuál es el error que tenemos? Me la voy a traer para acá, para verla un poquito más grande. Le voy a quitar este igual y le voy a poner vaya, el valor de C16 es menor o igual a vaya, voy a evaluar la fórmula sin darle enter y voy a ver qué me devuelve esto. Con F9 podemos evaluar, la verdad, nos da verdadero. Precisamente eso es lo que necesitábamos saber, ¿verdad? Y, pero voy a control Z. Y le voy a presionar F. Nueve acá, Z, el producto de D16, que lo vaya a buscar a la matriz donde existe, y que el indicador de columna sea el 6, porque ahí están las existencias. Voy a llevarme esto otra vez porque, o sea, aquí está funcionando. Voy a irme otra vez. Estoy aquí en estas celdas. Escribir. C16 se deja anclada la C, pero se deja libre la fila porque como queremos que lo que vaya haciendo es un desplazamiento, ¿verdad? Que vaya cambiando a C17, C18, que lo compare con D16 igual. Aquí en D16 le voy a poner la referencia, voy a fijar la columna, pero también la fila se la voy a dejar libre porque tiene que irse desplazando hacia abajo. Aquí la matriz queda completamente fija, la columna 6 es donde están las existencias y coincidencia exacta. Entonces, aquí él nos lo va actualizando, ¿verdad? Le voy a escribir, por ejemplo, 35. Permitir eso, pues. Una
4, 5, 6. Justo. Lo demás no tiene nada que ver porque no hay nada. O sea, esto simplemente es adicional, es auxiliar a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Para que se vaya refrescando. Entonces no tienen nada que ver. Si yo selecciono solo esta matriz, pues solo este dato necesito, ¿verdad? Entonces, veamos. Voy a ver hasta dónde llega. 8. Aquí no hay problema. Pero se deberían de vender esas 23, vea si es que hay 23 computadoras existiendo. Bien. Si yo le escribo 23, se me actualiza, el 23 debería de estar acá y me van quedando, incluso todavía quedan, ¿verdad? Entonces, si no, vamos a tener que hacer otra cosa. Voy a ver. 19. Lo que estoy probando ahorita es a dónde me va a ser el punto de equilibrio. En 21 ya no me dejó. Que es igual a las existencias. Entonces, claro, como si va a decir no. No voy a actualizar esto así con referencia, sino que voy a hacer lo siguiente. Y esto se hace a través de macros, que es otra manera de hacerlo, pero como las macros, en la próxima semana creo que vemos ese tema de las macros. Con macro se hace mucho más rápido, ¿verdad? Pero lo voy a hacer así como a pie, dice la gente, ¿verdad? Ese oye es raro, pero la gente dice a pie. Vale, digamos que aquí me debería de decir, igual no me está, vaya, me dejó pasar. Lo que no me estaba dejando pasar es que como esta resta estaba siendo redundante, pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Voy a vender 42 computadoras? Ya no se puede, sí puedo vender 41. Pero entonces voy a tener que ir haciendo esto. Voy a ir actualizando a pie, cosa que no es. Voy a ir copiando esto y lo voy a ir pegando acá. Pero no va a ser un pegado normal. Le voy a decir que me lo vaya sumando. Eso es lo que voy a ir haciendo. Y aquí ya me quedan cero existencias. ¿Qué pasaría si aquí digo, aquí hay dos impresoras? Como ya no está la referencia, que tengo que ir hacia, y eso es lo que se va haciendo a través de macro, pero ahorita lo voy a ir haciendo así. Copio, lo copio todo, pero no es un pegado normal, es un pegado de suma para que me vaya sumando lo facturado, ¿verdad? Solo que aquí ya también tendríamos que tener una restricción. Y se acuerdan que aquí también había una restricción de que no se podían ingresar números negativos, que si yo escribo menos uno, tampoco se puede, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, menos uno, va, no se debería de poder. ¿Qué es lo que le voy a ir a cambiar a la validación? Le voy a decir que con una función y le voy a decir que no me permita tampoco negativo. Entonces, no me permite esto, pero tampoco. Aquí es bien complicado moverse con las flechas. Y si no, se lo voy a dejar aquí. Que la condición sea que no permita negativos. Entonces, que esta celda con la C anclada y con la fila variable que sea mayor o igual a cero.
.com. Esas serían las dos condiciones, ¿verdad? Para la validación. Sí, creo que tengo que cerrar un paréntesis. Al final voy a traerme esto todo otra vez y lo voy a arreglar afuera. Darle cancelar y lo vamos a arreglar aquí. Porque aquí lo que hace falta es el paréntesis del i, ¿verdad? Entonces, que se cumplan las dos condiciones, que la celda sea mayor o igual a cero y que todo esto, ¿verdad? De la validación. Entonces, aquí cierro el paréntesis y ahora sí me llevo. Me dice falso, solo quiero ver por qué dice falso. Y estoy tomando C16. Me llevo esto. Para la validación, para todo. Selecciono el rango de la validación y aquí voy a borrar esto y voy a pegar esto. Para que ya no nos permitan los negativos, ¿verdad? Entonces ahí ya no nos permiten los negativos. Entonces esto vamos, se tendría que ir haciendo, ¿verdad? Aquí obviamente ya no nos va a, o sea, si ya no hay existencias, como lo estamos haciendo a pie, ya no tendríamos que seleccionar ese producto, ¿verdad? Y tendríamos que ir copiando y pegando, pero con suma, no un pegado normal, sino una opción de suma. Y entonces así pues ya habríamos, digamos, el A003 tiene 38, debería de facturar los 38. Si le decimos 39 ya no se puede. Y entonces ahí solo venimos y como en los sistemas usted tiene hasta botoncitos aquí, ¿verdad? Que le van diciendo nueva factura y a medida se le va diciendo nueva factura, le va actualizando, pero aquí lo estamos haciendo mientras no llegamos a hacer nosotros nuestros botones, lo estamos haciendo así. Este ya estaba, entonces se supone que esto ya es una nueva factura porque yo hice una modificación. Entonces, si yo ahí le escribo cero y le escribo, no, ya. Se puede porque hay un número negativo, entonces, digamos que voy a actualizar desde ahí para abajo, desde el tercero. Entonces, acuérdense que aquí no es un pegado normal, sino que es un pegado de suma, ¿verdad? Para que nos vaya sumando lo facturado y nos vaya restando las existencias. Entonces, esa sería una manera, ¿verdad? Forma de hacerlo. Y así voy a dar por concluido el tema, pero me gustaría escuchar, a ver, ¿se comprendió lo que se pretendía hacer o lo que se solucionó de esta manera o no se entendió? Me gustaría que me dijeran. A lo mejor no se entendió. De Perdón, ahí. Sí. yo creo en parte sí le entendí la idea, ¿verdad? O sea, si teníamos, por ejemplo, en existencias un total y queríamos vender más de lo que ya teníamos, o sea, que nos tira como un mensaje o algo así de que, o sea, ya no podemos vender ese producto por falta de existencia, es lo que entendí que nos quiso explicar. Ajá, lo que pasa que la práctica no nos estaba pidiendo eso en este tema, ¿verdad? No lo estaba pidiendo, pero como el comportamiento de la factura, ese es como el normal, ¿verdad? El natural, de que se haya, que vaya habiendo un descuento, ¿verdad? Ese es el normal, pero en verdad el tema, ¿verdad? Que yo nomás quise agregar eso. El tema era el buscar B. El buscar B, pues lo desarrollamos ayer y ahora vamos a pasar a otras funciones de búsqueda.
Voy a cerrar estos, pero quiero ver si te puedo traer. Creo que me lo voy a traer para no estar dejando de compartir y hacer. Me voy a traer lo que. El archivo que está disponible, ¿verdad? Me lo voy a traer para acá, para lo que les estoy mostrando. Aquí a hoja, voy a borrar todo lo que está aquí. Y me lo voy a traer para acá. Este es el archivo que está disponible para la práctica de hoy. Tenemos una lista de vendedores con meses y el resultado. Entonces, como leímos en la parte conceptual, que hay que utilizar la función coincidir para que nos dé una posición de vendedor y una posición de mes. Entonces, si aquí se escribe, dice que aquí tendrían que ser listas, vamos a hacer las listas de los vendedores en datos, validación, la lista que ya ustedes saben que seleccionamos en el origen a los vendedores. Aceptar. Están los vendedores. Y el mes. Hacemos la lista. Y aquí está el mes. Ahora que nos diga, ¿cuál es el valor, verdad, de Roberto Cruz en el mes de febrero? Nos tendría que devolver el 8.450. Entonces, para ir utilizando las funciones por partes, ¿verdad? La función coincidir, que nos devuelva la posición de la fila y la posición de la columna. ¿Qué andamos buscando? No logro ver el valor, lo voy a seleccionar, me voy a ir por otro lado. Que nos busque el nombre de ese vendedor en la matriz donde están los nombres. El tipo de coincidencia exacta. Cerramos. Y nos está diciendo que ese vendedor tiene la posición 2. Y lo mismo, ¿qué posición tiene el mes de febrero? Igual a la función coincidir. Damos el valor que está en D12 y en la matriz donde están los meses, que son estos. Con la coincidencia cero, que es exacta. Y pues ahí están las posiciones. Posición 2 para el mes de febrero. Mariana, posición. Y mes, la posición. Entonces aquí el resultado ya va a ser con índice, ¿verdad? ¿Qué índice? De los valores que necesito mostrar, es decir, que la matriz de los valores a mostrar sería esta. El número de filas sería esta donde está ya hecho con coincidir el vendedor. Y el número de columna que sería donde están los meses, ¿verdad? Que sería donde ya se calculó. Cerramos el paréntesis. En el mes de abril, tiene 1025. Ahora lo que hacemos para no tener que estar con esos números ahí, ¿verdad? Ya solo venimos y copiamos y en lugar de las referencias de celdas, pegamos eso, ¿verdad? En lugar de C13, pegamos lo que ya nos resultó y ahorita pues ya podemos borrarlo. Y lo mismo hacemos con esto, solo que antes de borrarlo, copiamos. Y en lugar de la celda de 13, pues que nos devuelva el valor. Entonces ahí pues Eduardo en el mes de abril tiene 5.000. Eduardo en el mes de marzo tiene 2.945. Si, por ejemplo, le voy a insertar unas filas aquí.
Si, por ejemplo, aquí nosotros decimos, esta sería la tienda 1, y eso lo vamos copiando, ¿verdad? Vamos, voy a copiar eso para acá. Le voy a poner un autoajuste, formato de autoajustar ancho de curva. Y aquí le vamos a cambiar esos valores para que se note la diferencia. A 10.000. Veamos si pegamos valores. Aquí sería la tienda 2. Y esto, pues, podríamos tener aquí, ¿verdad? Tres y tienda 4. Entonces aquí sería, ¿verdad? Que Eduardo, ¿en qué tienda? Aquí dice listas, pero aquí le puedo poner tienda. Se lo voy a cambiar. Tienda. Y voy a hacer la lista por aquí de tienda. De 2, tienda 3 y tienda 4. Para tener aquí la lista de las tiendas. Entonces ahí hacemos la validación que nos permita la lista y que el origen sean las tiendas. Aquí debería de cambiar esto, ¿verdad? Le vamos a cambiar a estos valores también porque son los mismos de arriba. Mil, desde 1.000 hasta 10.000. Pegamos aquí lo mismo. Desde que esto, ¿verdad? Cuando tengo el rango seleccionado y hago la fórmula, presiono Control Enter. Luego presiono Control C, clic derecho y la opción de pegado de valores para que ya queden los valores fijos. Le vamos, va, como lo que se necesita es que dependiendo de la tienda, ese vendedor en cualquier mes, ¿verdad? Pues nos arroja el resultado. La tienda 2, Eduardo Marzo. Vale, voy a seleccionar a Diana, que es la que está más cerca, la primera. Tienda 2, Diana en marzo. Ah, nos debería de aparecer, ¿verdad? Su valor. Entonces, como ya sabemos que la función índice lo que hace únicamente es devolvernos un valor, ¿verdad? Entonces, aquí ya no sería en qué matriz va a buscar. Ya no sería solo esa, ¿verdad? Sino que sería en todas las demás. Entonces, ¿de qué va a depender? Vamos a nombrar que esta matriz se llame tienda 1, ¿verdad? Acuérdese que los nombres no llevan espacio. Tienda 1, este rango sería tienda 2, este se llamaría tienda 3 y este se llamaría cuatro. Entonces aquí si seleccionamos, aquí ya vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque como tiene espacio, entonces aquí te voy a quitar ese espacio que ya asignamos nombre sin espacio, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí.
Y le vamos a decir, ¿verdad? Que va a depender a qué matriz va a ir a buscar. Va a ir a buscar a esta matriz, que esa es la que se va a estar moviendo. Como se acuerdan ustedes que si eso es un nombre y si lo queremos mandar a llamar, lo mandamos a llamar con la función, ¿verdad? Que hemos venido utilizando, que sería la función indirecto de B15, ¿verdad? Porque va a depender de ese nombre. Entonces, aquí está, ¿verdad? Que nos busque en qué matriz en la que diga esto. En lo demás, ¿verdad? Lo demás estaría bien. Tienda 3, Diana en marzo. Aquí le voy a borrar esto porque ya no nos sirve, ¿verdad? Porque ya lo habíamos puesto aquí. La tienda 3, Roberto, en enero, 7.367. La tienda 1, Roberto, en enero, 4.647. 4 de Carlos, en abril. Tienda 4, Carlos, en abril, 9.215. Entonces, esa también es otra manera de utilizar. Claro, utilizamos la función indirecto, que es la que nos viene ayudando para con los nombres, ¿verdad? Para mandar a llamar datos de diferentes materiales. Les voy a compartir un enlace que para que lo vayamos haciendo, se lo voy a compartir aquí en el chat de Zoom. Me van a confirmar si pueden abrir el enlace. Este es un ejercicio sugerido, es un ejemplo que Excel nos da y me parece que está muy acertado para lo que estamos haciendo. Entonces, me confirman, por favor, si han logrado abrir el enlace. Si no, también se los comparto por el grupo de WhatsApp para que también ustedes hagan la práctica. En el grupo de WhatsApp les compartí el enlace. Me confirman si lo pueden ver. A mí no me dejó ingresar. No la dejó. Ni No, en... me pide como una contraseña. Error, me dice. No se encontró la página. Qué raro. Porque es una clase. Y no sé, a los demás. Hay alguien que sí pudo. Sí, a mí sí me permitió abrir el link. Porque es un... Pero el que envía el WhatsApp. Ok, tal vez si prueban entonces enviándolo, perdón, abriéndolo desde WhatsApp. Porque sí quiero que se queden con ese ejemplo, porque me parece muy, que está como comprensible y muy aplicado realmente. Con frecuencia se utilizan este tipo de ejemplos. Entonces quiero que se quede con eso. Alguien más que me confirme, ya sea que sí o que no, que haya logrado abrir el enlace. Ahora sí me dejó leer. Excelente. Bien. Entonces, cuando ustedes comienzan a explorar ese enlace, ¿verdad? De hecho,
Usted ya sabe que cualquier función que nosotros queramos aplicar o necesitemos saber, en el asistente le da una ayuda. Entonces, esa ayuda nos lleva a los ejemplos que podemos aplicar. Entonces, quiero que apliquemos el de las funciones que exactamente estamos viendo hoy, ¿verdad? Aquí dice, cuando comenzamos a explorar el enlace, buscar valores con buscar B, índice o coincidir. Ahí hay información, ¿verdad? Le da los ejemplos de cómo utilizar el buscar B. A mí casualmente me aparece en inglés, pero lo vamos a ir tratando ahí de traducir. Quiero que se vaya al último ejemplo. Al último ejemplo donde dice ejemplos, aquí dice de index y match, pero en realidad es el índice y coincidir, ¿verdad? Dice, en este último ejemplo, ese ejemplo es el que quiero que veamos, se emplean las funciones índice y coincidir para devolver el número de factura más antiguo y su fecha correspondiente para cada una de las cinco ciudades. Debido a que la fecha se devuelve como un número, esto ya lo estuvimos practicando en una sesión anterior, usamos la función texto para formatearla como una fecha. En realidad, la función índice utiliza el resultado de la función coincidir como argumento, ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta, la combinación de estas funciones se utiliza dos veces en cada fórmula, porque como es práctica la que tenemos que hacer, por eso me pareció muy buena práctica que hiciéramos este ejemplo. Primero para devolver el número de factura y a continuación para devolver la fecha. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Copie todas las celdas de esta tabla y péguelas en la celda A1, en una hoja de cálculo en blanco. Entonces, dice propina, dice, antes de pegar los datos, establezca los anchos de columna, de las columnas de la A a la B en 250 píxeles, dice, y haga clic en ajustar texto. Podemos hacer eso antes, ¿verdad? Esa es la sugerencia que nos da en la ayuda. Y si no, pues lo podemos hacer posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Seleccionar esos datos que me está diciendo. Y quiero que note algo en eso. Entonces, me vengo a la hoja. Aquí en otra hoja. Aquí. Dice que vamos, como ya lo copié allá del sitio, control V aquí. Y dice que íbamos a establecer los anchos en 250, clic derecho, ancho de columna 250. Ah, pero es que solo me quedé allí, entonces voy a seleccionar las cuatro, ¿verdad? Porque no me... De ancho, entonces lo vamos a hacer personalizado. Lo que pasa que lo que está ancho es esto de la fórmula, ¿verdad? Pero lo que quiero que vea, esto lo voy a separar. Voy a insertar aquí una fila, entonces. Alto de fila. Aquí lo estoy ajustando así manualmente. Vamos a irnos aquí a inicio, donde dice fecha inicio, aquí donde dice formato, autoajustar ancho de columna. Y aquí vamos a arreglar algunos datos, ¿verdad? Vamos a ponerle que todos estén al centro, por ejemplo, y quiero que note algo en este ejemplo. De factura. En la columna A es el número de factura. En la columna B están las ciudades, en la columna C está la fecha de la factura. Y aquí está como la, eso no lo va, no va a funcionar así tan así nomás, porque hay que ir haciendo solo algunas modificaciones de caracteres. Pero quiero que observe esto. Hemos dicho que cuando queremos aplicar algo a nuestros datos,
Previamente esto tiene que tener algún tipo de orden, algún tipo de organización tienen que tener. El objetivo de este ejemplo es que dice que nos va a mostrar las facturas más prontas, algo así decía. Nos va a devolver la factura más antigua y su fecha correspondiente para cada una de las cinco ciudades. Son cinco ciudades. Entonces, observe que aquí está ordenado por ciudad, o sea, esto en el día a día, en verdad no pasa esto, ¿verdad? Esto ya está arreglado. Día a día se va metiendo así los datos como sean. Aunque la fecha de la factura sí vaya siendo consecutiva, pero vea que aquí esto ya tiene un orden, ¿verdad? De ciudades, las fechas de las facturas, si ustedes se fijan, están en, bueno, de hecho está mes, día, año, ¿cómo está, verdad? Y aquí está la fórmula que nos dice que apliquemos. ¿Qué dice la fórmula? Le voy a poner ajustar, que también nos decía que hiciéramos eso, ¿verdad? Ajustar. Creo que lo voy a alinear para acá. Voy a borrar todo lo demás porque todo lo demás es repetitivo. O sea, ahí lo único que está haciendo es trayéndonos la ciudad nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo acá? Igual, por supuesto. Igual es como iniciamos una fórmula. Aquí está llamando a una determinada ciudad que puede ser entre las cinco ciudades, cualquiera de las cinco. De hecho, nos da los ejemplos para las cinco ciudades. Como es un texto, se está iniciando con comilla y se está escribiendo el nombre de la ciudad. Aquí no importan los espacios, aquí hay un igual y dice. Eso lo que está haciendo es que lo está pegando. Claro, como yo no tengo un Excel en inglés, aquí no sería la función index, ¿verdad? Me imagino que a ustedes se los dio en español y si no, pues hay que hacer esto, ¿verdad? Si se lo dan en español, buenísimo. Si no, hay que hacer esto. Entonces, ya sabemos qué es lo que va a escribir. La ciudad concatenado con índice, como ya sabemos que índice lo que hace es traernos un valor de esta matriz, de toda la matriz, vea, desde A2 hasta C33, de toda la matriz. Separador no es coma, entonces ahí váyase fijando usted, ¿verdad? Mi separador es un punto y coma. No tengo la versión en inglés, por lo tanto es coincidir. ¿Y qué es lo que vaya? Como ya sabemos que coincidir nos va a devolver una posición, entonces coincidir me dice. Y como aquí nosotros nos vamos auxiliando en la ayuda de la función. Andamos buscando, entre comillas, Atlanta, ¿verdad? Ese es el valor que andamos buscando. Mi separador punto y coma de la matriz, ¿a dónde? De la matriz donde están las ciudades. Aquí yo voy sustituyendo las comas. Podría hacerlo de una vez, pero quiero irlo haciendo como paso a paso para irnos fijando en el comportamiento. Luego, la coincidencia exacta, el número cero de la función coincidir. Ahora miren, nos pasamos a la función índice, porque ya coincidir ya hizo su trabajo. Ya fue a buscar la ciudad, ya sabe dónde la va a ir a buscar y nos va a traer el valor exacto. Entonces, nos salimos de la función y aquí nos dice que nos va a devolver la columna 1, ¿verdad? El número de, porque el número de fila ya nos lo devolvió coincidir. El número de columna va a ser la 1, porque como lo que queremos es que nos devuelva el número de factura. Pero además de eso, va a ir concatenado con otro texto que va a decir la fecha de la factura, el número de factura y la fecha. Entonces aquí, entre comillas, ¿verdad? Aquí
Aquí no importa esta coma, ¿verdad? Esta coma no es separador de argumento, esa coma va dentro de un texto. Es decir, esa coma nos va separando que después de la factura aparezca una coma. Eché la factura, dos puntos, y que se concatene. A ver si este espacio no me genera un inconveniente. Esto ya lo vimos, solo que mi función en español no es text, es texto. Estos ejemplos ya los hicimos. Texto de la función índice, ¿verdad? Que nos devuelva en la misma matriz, que nos devuelva la fila de la ciudad o la misma ciudad, punto y coma para separar el argumento de la matriz donde lo va a ir a encontrar, que están en la columna B. De coma, coincidencia exacta. Ese es el número de fila, punto y coma. Entonces, como lo que quiero es que me devuelva la fecha, por eso dice que nos devuelva la columna 3. Y aquí ya estamos en la función texto, que ya en su momento también lo vimos y dice que el formato va a ser mes, día, año. Así lo va a devolver. ¿Qué pasaría si presiono Enter acá? Aquí me está dando un problema porque en lugar de coma es un punto y coma como separador. Y eso es lo que queríamos, solo que aquí ya tenemos que cambiarlo porque en mi formato de mi computadora no es AA, es YY. Entonces dice que la factura más antigua por ciudad con fecha, como ya está ordenado, lo que va a hacer esto, dice 3115 Atlanta, 3115. Como el formato se lo cambiamos, ¿verdad? Aquí aparece mes, día, año, pero como le dijimos que fuera, ah, bueno, mes, día, año, sí, ahí está. Ah, no más que nos lo cambió, mes, día, año. Y nos ha devuelto recuerde que si no le un texto, nos iba a dar un número que no era una fecha, ¿verdad? Si se acuerda de eso. Entonces, lo que hace esto es que nos ubica el primer registro. O sea, tantos Atlantas que hay, pero lo que va a hacer es ubicar el primero, porque es el objetivo del ejemplo. Y por eso es que previamente ya estaba ordenado esto, por fecha de factura, que es lo que se necesita. La ventaja es esta, ¿verdad? Que como la otra ciudad es Austin, Dallas, Nueva Orleans y Tampa, va, imagínese que yo aquí en lugar de Atlanta, ¿verdad? Yo le diga Tampa. A todo, ¿verdad? Tampa. Ustedes ya saben que hay una manera de que de no ir haciendo esto. O sea, lo que haríamos es una lista, ¿verdad? Para no estar haciendo esto, porque entonces igual es tardado, es lento. Entonces dice que Tampa, la primera factura que encuentra, la factura más pronta o la más antigua, decía, ¿verdad? Es del 18 de abril del 12. Veamos, nos vamos hasta Tampa, ya está ordenado esto, 3160, 18 de abril del 12. Entonces nos va a encontrar el primero del rango. Y así pues vamos cambiando las ciudades. Entonces, este también es otro ejemplo muy usual, muy útil, bastante y frecuentemente utilizado. Por lo menos eso es lo que he observado. Ella en la vida práctica. Entonces, voy a dar por concluido el tema de estas funciones de índice y coincidir. Y no sé si ustedes tienen algo que decir, quieren participar con alguna cosa que quieran decir. ¿Estamos bien entonces? Mucho silencio, Dios mío. Bueno.
Voy a terminar, voy a dejar de compartir y vamos a quedarnos hasta acá con el tema, ¿verdad? Pues gracias, excelente Ingrid, y pues los espero mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.